Hola, buenas, bienvenidos al canal. Aquí estamos con otro vídeo más de Gran Turismo 6 para Play 3 con el volante GT Force Pro. Aquí vamos a probar, David, Su volante. un Honda Civic del 97 con 250 caballos. Y vamos a empezar desde el principio del juego, la primera carrera. Vamos a modo novato, Copa Hyundai. Vamos a hacer la misma carrera primero y luego yo, a ver quién hace el mejor tiempo. No cumple los requisitos, dices, porque tiene que ser de 430. Y nosotros que somos de más. A ver, vamos a darle a estar. Vamos a dar ajustes de coche. Vamos a ir para abajo donde pone potencia. Y vamos a bajarle un poco de potencia hasta que baje en los PR. Que, ¿cuánto era el límite? Hemos dicho 4, 300. 430. 430 o inferior, pues apúrale hasta 430 PR. Quiero un caballo más. Bueno, ahí está apurado. Vamos a 225. decir, salimos para afuera y lo dejamos el coche con 225 caballos, 900 kilos. Vamos a entrar. Te cambian los neumáticos porque no te dejan correr con neumáticos de competición esta carrera. ¿Está automático o manual? Debería estar manual. Ahora, dale a opciones de conducción. Manual. Espérate donde pone deportivos duros, a ver si te pone dejar deportivos blandos. Pero no estoy comprando. Más que no comprados. Dale para atrás a de ahí. A ajustes de coche. Ahí. Compra deportivos grandes, cómodos grandes. O No no, te deja. no te deja. Vale, pues nada. Deportivos cosas. Pues deportivos duros a tope. Mira a ver el control de tracción, a ver si está quitado todo. Abajo para abajo. Sí. Vale, eso está puesto la ABS, ¿no? Sí, vale. Vale, pues entramos. Empieza la carrera. ¿Qué vamos? ¿Cómo le vas? Con lo que quieras, o sigues con las marchas o con las levas. Como más te guste. Os recuerdo que van a ser carreras y hay que mirar los tiempos, hay que hacer el mejor tiempo. Ahí metiendo la fuma de sprint de trueno. No se ve. Primera vuelta en 1:25:8. A ver, esta segunda vuelta.
Ahí pisamos un poco de hierba. Ya está vuelta en cuanto lo hacemos. Ese es el tiempo de David. Vale. 1.95 con 9. Bueno, sí. Ahora vamos a cambiar de piloto. Dios. Vamos a echar la misma carrera, pero ahora yo. Tiempo total 2.51 con 7. Ahí queda guardado en el YouTube. Dios. Soltamos la replay. Nos han dado 4.220 brazos o créditos. Vale, vamos a darle otra vez a empezar. Intentar de nuevo, sí. Hemos empezado con un coche muy potente, David, para estas mierdas. Hemos cogido un coche un poco peor. A ver. Vamos aquí a lanzar el Beetle por dentro. Tenemos aquí un poquito de rebufo. Vamos aquí a estar por fuera. El corte, nada más. Vamos a lanzar el spin del trono por fuera. Si podemos, esta vuelta ya hemos perdido el tiempo. Curva derecha suave, a ver si hay el puente o el túnel. Curva izquierda, no tenemos pinta. Sexta. Y a tope la recta. Hasta que corte. Es esta. Está limitado. Al final se ha vestido un poco las marchas, pero bueno. Estamos jugando con neumáticos duros de calle. Es una mierda. Así que no podéis pedir mucho. Hacemos, vamos a perder 22, 23, 24, 25, 2. ¿Y tú cuánto hiciste? ¿25? No acuerdo. Bueno, ha quedado guardado. No tienes que dar la punta en un papel, ha quedado guardado en el vídeo. ¿No te puedes hacerme? No te has hecho. Ah, bueno, total. Se me ha chocado antes ahí. A ver.
que apuntarlo, David. Se pone ahí que está. Acabamos la carrera primero, 4.420 pasas. Eso que sea la primera carrera del juego. Vale, ahora vamos a salir. Porque veo que con este coche les sacamos demasiado, así que vamos a coger un coche de menos potencia para la siguiente carrera, que es en el Autonom Ring Mini. Vale. Vamos a garaje. Lista de coches. Y vamos aquí a los de abajo, que tengan poco potencia. Por ejemplo, había por ahí un Peugeot 106 azul, creo, con unas llantas multipalo, este, con 118 caballos. Que para esta carrera yo creo que no vale. O si queréis probar alguno más antiguo, podemos probar. Un Lancer, Mitsubishi Lancer del 74, por ejemplo. Podemos probar que tiene 109 caballos. Es trasera y pesa 825 kilos. Muy ligero. Vale, arrancamos. Vamos a subir un poco el volumen. Ahí está. Ahí abajo a la derecha es con las características, 1600 de 110 caballos, torsión, aspiración, todo. Bueno, vamos a empezar la carrera, al lío. Novato. Copas Hyundai. Vale, automático. Vamos a entrar con este coche. Vamos a opciones de conducción, manual, cómodos blandos, control de tracción fuera. Sistema de ABS, vamos a ponerlo al 5, antiguo rápido desactivado. Vale. Pues ya está listo para correr. Venga, David, te toca. Venga, está grabando. La primera carrera, una segunda carrera del juego. A ver cuánto tiempo lo hace con el Mitsubishi Lancer este. ¿Cuántas miradas de mierdas de juego en el móvil? Qué oscuro se ve, ¿no? Sí, no sé cómo se ve tan oscuro este coche. Pues cambia la vista con el SL, si no, a verlo un poco más desde fuera. ¿Cuál es el SL? El lado está. Si ves con esa mejor, como tú puedas. Porque no todos los coches en este juego tienen la cámara interior bien hecha. Los premium son los que tienen el interior bien. Muy detallado. Opa, a ver si vamos a ver premios. Creo que tarde al micro. Vale, buscando el interior, buena curva. Vale, esta carrera es de dos vueltas. Tenemos tres oportunidades para batir récord. Tenemos un Toyota Mk2.
Creo que es ese, me parece. Los antiguos. Recordamos que el Mitsubishi este es trasero. Así que puede ser. Adiós. Porque los neumáticos son una mierda, así que pueden ser. ¿Qué coche está de serie? Vale, por ahora la mejor vuelta 0.52. 52 segundos que 9. Y aquí está la última oportunidad que tiene David para hacer un buen tiempo. Vamos a ir. A buscar el interior. Con ustedes. Tenemos que ganar por lo menos la carrera. Última curva. 46, 47, 48, 29, 50. 50 con 143. Y segundos. Vale, vamos a cambiar el piloto. Y ahora voy a correr. Y voy a correr yo ahora. A ver. Ahí es el coche, el cochazo. Está bien, bueno, vamos a soltar el play y empezamos la carrera. Vamos a escribir un poquito en tercera, aquí esperamos, segunda, a ver qué tal funciona el coche. Segunda de 90, pilla. Como sabemos, como rechina el coche, vamos a adelantar aquí ya el micra. Nos chocamos con él, nos está frenando, nos está jodiendo el ritmo. La carrera. Ahí vamos a por el Vettel. Mierda, nos va a liar el Vettel ahí. Bueno, segunda vuelta jodida. Así que tenemos que ponernos la altura en la tercera vuelta. Cuidado con estas curvas de aquí. Buscamos el interior. Aquí nos hemos salido con 8 menos con Vettel. Última vuelta. A ver cuánto lo podemos hacer. Ahí se va de atrás, pero aguantamos la cruzada.
46, 47, 48, 49, 49, 6. Bien. Por favor. Había hecho ahí 50 con 9, creo. Así que buen tiempo. Otro coche con el que parece que no va a ganar. Vamos a saltar la play. Y 4.540 para sacar. Vamos a abrir. Bien, nos hemos pasado las dos primeras carreras del juego. Y por hoy para este vídeo yo creo que vale. El siguiente vídeo vamos a hacer la Copa Amateur. Así que si queréis ver el próximo vídeo, dadle like a este vídeo y si os ha gustado, poner alguna cosa en los comentarios. Y vamos a cortar ya el juego. Venga, hasta otra. Agur.